Hola Géminis, bienvenido al Camino Encantado. Recuerda de suscribirte, de dar like y de comentar. Y sin perder tiempo, vamos inmediatamente a estas cartas que ya están previamente barajadas, pero trato de ahorrarme tiempo en la grabación para que no me tarde tanto subir los videos como últimamente aparece aquí. Cuando se va a hacer ese trabajo de subir los videos. Entonces vamos directo al grano. Vamos a ver por ti, Géminis, ¿qué me dicen estas cartas por ti? Una situación de preocupación un poco porque quizás no ves muchos ingresos monetarios. Bueno, déjame decirte que tú no eres el único, Géminis. Muchas personas estamos en la misma situación. Y sin embargo, eso no resta nuestras intenciones, nuestras metas, nuestro objetivo en seguir en la búsqueda, en seguir motivándonos o creando ideas. Y tú eres para eso magnífico, para crear ideas y solucionar, ¿verdad? Cuando haya que solucionar. Así que no te mortifiques mucho, que siempre hay salidas. Esta carta te dice que siempre hay una ventana, hay una puerta, que no puedes mirar solo hacia abajo, que tienes que mirar también que hay soluciones, que hay posibilidades, solo que en este momento quizás estamos ofuscados por nuestras experiencias actuales y no las vemos, pero siempre ahí afuera hay alguna manera de solucionar. Definitivamente esa es la gran preocupación en este momento, Géminis, es el dinero. Quizás estás queriendo hacer un viaje, poner esa energía en hacer una pequeña vacación, aunque sea cortita, y sin embargo, no ves cómo tener todo rápidamente en el momento que tú quieres. Así que pon un poco de esfuerzo y motívate. Y tú verás, para otros de ustedes quizás la situación puede ser que quieren hacer ciertas renovaciones y en su vida actual, como por ejemplo cambiar de carrera. Está la carta del carro invertida. Esa es una carta que es de avance. Si está invertida, nos está diciendo que estamos un poco estancados en nuestro movimiento hacia donde vamos. Pero déjame decirte que es cuestión de esperar un poquito, porque en este mes de septiembre, algunos de ustedes quizás la situación tiene que ver con situaciones de trabajo, y entonces pueden encontrarse que por fin van a tener esa nueva noticia y se acabaría esta situación que en tu persona comienza el mes de septiembre con esa energía, que es una energía un poco estancada. Pero después del 7 de septiembre las cosas pueden mejorar enormemente. Puedes encontrar esa buena noticia que has estado esperando. Recuerda que las situaciones mundiales sabemos que siguen inestables y van a estar de inestables a más inestables. Y eso puede incluso llevarnos hasta 2 años. Pero aquí en el Camino Encantado te vamos a tratar de ayudar a navegar durante estos tiempos difíciles que estamos en este momento atravesando. Así que levanta un poco esa cara y mira que hacia arriba, que hay puertas, que hay ventanas para solucionar con el dinero y que esa energía de vibración baja, que de no poder, que no has podido, que no has resuelto. Nos llevan un poco más hacia abajo, así que levántate para que esta carta pueda cambiar esa energía a una energía de avance definitivamente. Vamos a ver cómo nosotros vamos a estar por nuestra casa. Por nuestra casa tenemos aquí un as de bastos, un 8 de copas y la carta del mundo. Bueno, déjame decirte que para algunos de ustedes que no proyectaban ciertos trabajos y renovaciones que iban a hacer en su casa,
ahora van a tener la oportunidad de hacer esas mejoras. A pesar de que la carta del as de bastos está invertida, es como que eso que queremos que llegue no llega. ¿Qué quiere decir? Puede ser alguno de ustedes dinero, en el sentido de como resultado de la fuerza de trabajo. Para otros puede ser la espera de la pasión y del amor que no termina de llegar y los hace sentirse de alguna manera un poco solos, un poco retirados, como que les falta esa contraposición del geminiano que le gusta estar acompañado y disfrutar mejor de ese mundo. Bueno, tenemos buenas noticias en ese sentido, porque de alguna manera esto puede cambiar definitivamente este sentimiento de soledad, este sentimiento de espera con ningún resultado, puede cambiar, pero nosotros podemos ayudar a ese cambio si nosotros en este momento también usamos estos periodos para usar nuestra creatividad, para usar nuestros talentos, para llevarlos a cabo. Para Géminis es un signo extremadamente creativo. Quizás puedas dedicarle algunas horas en este mes a un poco a esos talentos tuyos de artesanía, de escribir, de pintar, de hacer cosas que te van a ayudar a cambiar esa vibración que en este momento estás teniendo. Cuando estamos así solitarios, también nuestras emociones nos llevan a ser un poco más compasivos, también nos llevan a ser un poco, a mirar el mundo con más compasión o enterarnos de noticias que nos despiertan esos grados de compasión. Es natural. En este momento, ese aspecto de tu vida es en el mes de septiembre, va a estar muy inundado de emociones que te van a hacer sentir de manera fluctuando, un momento alegre, un momento compasivo, un momento solitario. Eso es una energía que va a estar allí operando encima de ti. Así que saca esas emociones internas, porque muchas veces tenemos que reconocer de dónde viene eso. Sácalas y encuentra quizás el trabajo o lo que necesitas hacer. Al sacar esas energías, puedes encontrar de golpe la información dentro de ti de qué es lo que quieres hacer y hacia dónde vas, porque en tu ser algo se está queriendo expresar y por algún motivo no está pasando. Así que esto es por tu casa. Y por supuesto, tú estás en tu casa, esa es la energía que se está manejando en este momento. Así que vas a poder finalmente en este mes de septiembre, superando esas situaciones e incorporando esas nuevas energías dentro de ti, vas a poder lograr cosas mejores de las que has venido logrando hasta este momento. O sea que trata de usar esta energía de la solitud para encontrar eso que ese proyecto, para conectarte con tu creatividad, para poner a trabajar esas ideas, que atreverte a expresarlas, y tú verás que independientemente de que si estás buscando un trabajo externo y a la vez puedes conectarte con otras cosas, puedes ser doblemente productivo, Géminis. Vamos a ver qué te espera. ¿Qué te espera? Aquí tenemos el 4 de espadas, un poco de discrepancias. Bien sea con amistades, con personas, parientes, es como que se avecinan momentos así un poco chismosos. El 6 de oros quiere decir que estás en este momento, te sientes bastante generoso y quieres compartir con otras personas que amas
las noticias buenas, las cosas buenas, la comida buena, todas las cosas que te gusta hacer, quieres compartirlas, te esperan más momentos como eso. Y el noticias con el paje de Basto, noticias interesantes que tienen que ver con que si pones a actualizar tus ideas, pues pueden tener una buena aceptación el público, como por ejemplo, si desarrollas algún producto, si haces, qué sé yo, alguna artesanía, puedes entender que puedes venderla, puedes hacerla, puedes llevar a cabo cualquier emprendimiento que... Recuerda que estamos en momentos de cambios y de transformaciones profundos en la vida. Yo no te voy a decir aquí, Geminiano, que todo te va a ir perfecto, ¿no? Hay que poner acción, porque las energías están astrológicamente afectándonos a todos y van a estar así, desagradables, a nivel general mundial, por los próximos 2 años y hasta más. Sin tomar en cuenta también, tomando en cuenta, perdón, el hecho de que saliendo de esa era de Piscis y entrando en la de aire, pues Piscis y el agua no se van a quedar atrás para hacer lo que tenga que hacer para poder destapar todo lo que tenga que destapar y etcétera. Sin embargo, aquí en el Camino Encantado te estamos dando energías que lo más particular es posible para que sepas con qué tú cuentas y con qué tú puedes salir adelante. Para aquellas personas que están todo el tiempo pensando de que si me amaron y si me esperan y si me quieren y si no me quieren, bueno, si o corren o se encaraman, porque si siguen con esos pensamientos de energía y no avanzan, entonces, bueno, no les tengo buenas noticias. El gran maestro, este es un mensaje que te dan en este momento tus guías espirituales y te está diciendo: aprende de tus experiencias espirituales. Muchas personas tienen sueños, tienen momentos en el cual están más telepáticos o que le ocurren cosas extrasensoriales. Y sin embargo están desconectados de esa parte espiritual, como que la ignoran. O sea, que aprenda de esas experiencias espirituales que has tenido alguna vez en tu vida y conéctate con ellas para que entiendas que nosotros no todo termina y empieza con nuestro cuerpo en este plano y en este momento, sino que tenemos que avanzar porque estamos aquí para una experiencia de vida. Pero mientras no conectemos con eso, no podemos avanzar porque estamos amarrados con nuestros miedos, con nuestras dudas y con nuestras incapacidades, con nuestra baja autoestima. Así que supera todas esas cosas, que para eso estamos aquí, y empieza a poner la visión hacia lo que es tu experiencia actual y cómo la quieres mejorar y qué puedes hacer para mejorarla. ¿Que va a estar difícil? Sí. ¿Que va a estar cuesta arriba en muchos de ustedes? Sí. Pero si tenemos claro que somos además espíritus atravesando experiencias, nosotros podemos lograr hacer las cosas desde otro estado vibracional y nos podrá ir mucho mejor. Bueno, con esto me despido y recuerda de suscribirte, dar like y comentar.